Rob Marshall nació el 17 de octubre de 1960 en Estados Unidos. Es director de teatro y cine. Su debut fue con el musical Annie de Charles Strauss. Ha estado nominado 6 veces al premio Tony, 1 al Oscar, 1 al Globo de Oro y es ganador de un Emmy. Es director de la adaptación al cine de Chicago del 2002. Otro de sus excelentes trabajos fue Memorias de una Geisha. Esta película logró 3 premios Oscar. En el 2009, llevó al cine Nine, otra adaptación de Broadway con la que tuvo muy buenas críticas y reunió a un gran elenco. Además, dirigió Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas. Benjamin Whishaw nació en Inglaterra el 14 de octubre de 1980. Este actor estudió en la Academia Real de Arte Dramático y se graduó en el 2003. Se dio a conocer en teatro en el 2004 por su interpretación de Hamlet y hasta el 2006 en cine por el papel de Jean-Baptiste en El Perfume, la historia de un asesino. Al año siguiente apareció en I'm Not There, siendo una de las reencarnaciones de Bob Dylan. Este actor ha participado más en teatro, incluso tiene en su historial obras de éxito en Broadway. Entre las películas que más se le reconocen están The International, Bright Star, Cloud Atlas y Skyfall. John Krasinski nació el 20 de octubre de 1979 en Estados Unidos. Es actor, escritor y director. Su carrera comienza en el 2002 con Conan O'Brien en Late Night. Forma parte del elenco de The Office interpretando a Jim Halper y es principalmente por este papel que es conocido. Ha tenido participación en otras series como Without a Trace, American Dad y CSI. También ha realizado películas como Licencia para Casarse junto a Mandy Moore y Robin Williams, Smiley Face, Letterheads y Sexy Men Alive. Ha hecho algunos comerciales para Ask.com, Apple y Best Buy.